Ejercicios en bicicleta para la felicidad. Supongamos que usted tiene una vieja bicicleta. Se la compraron sus padres o una tía cuando era adolescente y siempre tuvo la idea de recorrer en ella su ciudad natal, rodear los parques que le parecían inmensos cuando niño y ahora casi le caben en la palma de la mano. Conocer el barrio de los inmigrantes o subir hasta una colina desde donde le contaron se puede observar los más bellos atardeceres. Ninguna de esas cosas ha tenido el tiempo de hacerlas, ni siquiera ha dado uso a la bicicleta, ya está pensado en venderla, si no fuera porque representa un momento muy feliz de su vida que no quiere dejar ir, pues no cree que su vida de adulto abunde en esos instantes de felicidad. Y si la saca del trastero, la engrasa, revisa cada una de sus tuercas, compra un casco protector y, si quiere, hasta un par de rodilleras. Puede comenzar poco a poco. Quizás no se anime a ir muy lejos la primera semana. Le dolerán las pantorrillas y podría fatigarse si hace mucho tiempo que no da el ejercicio a los músculos. Por eso es esencial que, antes de subir a su bicicleta, realice un calentamiento suave, al menos por 10 minutos. Luego de cada paseo, estire los músculos para que no le ocurran contracciones ni molestias. No olvide cargar con una botella de agua y si hay tráfico en su ciudad, aprender un poco de las leyes de tránsito. Estar atenta a los peatones poco acostumbrados a los ciclistas. ¿Se desalienta? ¿Le parece una tontería esas ideas de adolescente? Ya no tiene tiempo, o hasta le parece un poco ridículo andar paseando en bicicleta a su edad. Invite a una amiga, a sus hijos, a algún familiar con quien le agrade pasar el tiempo. Sería una lástima que se perdiera de los beneficios de andar en bicicleta. Incrementará o mantendrá la densidad ósea, eso le mantendrá alejado de la osteopenia. Las cifras de presión arterial se mantendrán reguladas, aumentará el tono y la fuerza muscular. Ya no tendrá esa sensación de fatiga al iniciar o terminar el día. Por supuesto que su peso corporal y flexibilidad mejorarán, así como la resistencia a la insulina. Por si todo fuera poco, la imagen que tiene usted mismo o usted misma será mucho mejor y de este modo también variarán para mejor sus relaciones interpersonales. ¿Ha visto la felicidad en los ojos de los perros que viajan en auto cuando el viento bate sus orejas? Igualmente los humanos somos muy sensibles a las caricias del viento. ¿Qué mejor que una bicicleta para hacer ejercicios y encima sentir la gloria de la brisa acariciando nuestra piel? Llegará a casa mucho más relajada, habrá olvidado por media hora los problemas laborales o familiares y segura estoy que eso, su estrés irá reduciendo sin pensar en ello. ¿Y qué hay de los otros ciclistas? No son pocos los que escogen esta clase de ejercicios por la oportunidad extra de hacerlos al aire libre. Estoy segura que un círculo de amigos se ampliará. Llegarán planes de excursión, nuevos retos. En poco tiempo habrá olvidado esos repetitivos fines de semana frente a la televisión o de aburridas visitas a algún club. Comenzará a ver la vida de otro modo. Asumirán los problemas con otra óptica, menos pesimista. Los lunes recomenzará su trabajo con nuevas ideas y mucha más energía. Ya no continúo hablando sobre las delicias de ir a montar bicicleta. Ya sé que usted dejará a medias la lectura para recuperar su regalo de adolescente. Y yo me voy corriendo a la tienda más cercana a comprarme una para combinar un desestresante paseo con el ejercicio físico. Visita nuestros blogs y encontrarás mucho más.